La pregunta que tenía es como, ¿por qué se llama la postura? Correcta. Bueno, esa fue la introducción del tema. Bueno, porque tú tienes que tomar una posición frente a la vida, frente a la religión, frente a la política, frente a la tiranía, frente a ti mismo. Si andas así, estás fregado. Tienes que estar derechito para recibir la energía del cosmos de la mejor manera. Entonces se llama la postura correcta por mil cantidades de tópicos. Que de una extensión sin límite, pero tiene que ser la correcta, porque o estás en el infierno o estás en el cielo. Entonces tienes que saber dónde quieres estar. No es que estén entes separados, porque eso es por lo que expliqué. Yo hice una escultura enorme, tuve una estrella que reñó muchos años que representaba eso, el cielo y el infierno. Pero estaban comunicados por el centro, y donde estaban un lado, estaba contenido el otro. Esa es la postura correcta. Pero... Esa obra, hay una correspondencia, hay un vínculo, pero esa obra es mucho más que una escultura, y eso es mucho más que una pintura, por todo lo que tú manejas, lo simbólico también, y ahora que hablas de la fe y todo eso. Prácticamente tú puedes hacer objetos inútiles, porque son conceptos que tienen que ver con la escala matemática de Lorenzo Pisano, que era Fibonacci. No es esta sola, hay una serie enorme de estas cosas. La más grande tiene 2 toneladas, 12 metros. Que es también esa que yo te decía sobre el cielo y el infierno, que tuvo un interés agarraño muchos años. Claro, aquí hay una proyección de eso, que más que todo aquí estaba dado por la circularidad. Y habían otras obras que dialogaban, pero no había espacio. Y yo tenía que hacer un discurso coherente aquí en torno a la instalación y a la casa, que es muy particular por las alturas. Entonces, aquí privó el sentido del espacio, la instalación y el proyecto. Al margen de lo comercial, diría yo, bueno, un poquito, porque aquí las dimensiones de las obras son una escala realmente que para tener una casa, para meter un cuadro como este de 3 metros, ¿sabes? Tiene que ser una casa de una altura. Podrá ser discutible o no, pero para ti es importante el espacio. Un artista como tú, contemporáneo, estás en un espacio colonial que tiene una historia, que tiene un pasado, que tiene abolengo. Aquí hay unas guías que te cuentan la historia de la casa. No, mira, era una casa de hacienda donde sembraban lo que sembraban aquí en el Valle de Caracas. Pero atrás hay unas cosas que están hechas y propuestas, aparte de la instalación general, pero detrás hay unas cosas que tienen unas monturas y una forma que están muy a tono con la arquitectura de la casa. Esta casa es una belleza, como sea. Sergio Antillano, ¿cómo te parece la exposición de Jorge Pisani? Te veo muy arrobado con unos dibujos que tú encuentras en la antigüedad pisaniana. Bueno, Pisani nos ha mostrado estos dibujitos de sus primeros cuadernos de notas que en la Galería de Arte Nacional incluso estaban, no sé si todavía estarán, ojalá, buena parte de los dibujos de los cuadernos muy a lo Leonardo da Vinci, al Renacimiento. Y ahora la exposición en realidad es lo que hace hoy día. Pero estos cuadernos muestran una línea de continuidad en medio de muchas digresiones, ¿no? Estas son cosas que son estudios, pues. Sobre todo estas que son estudios sobre las cosas de Leonardo,
Da Vinci, estos dibujos a plumilla, que son cosas que con el marco, que es lo que me parece que tiene un diálogo con el carácter de la casa, porque es la madera y la vela. Pero esta exposición que está en la Trinidad muestra una potencia y una fortaleza gestual extraordinaria, donde Pozzani está intentando decirnos, hasta con el nombre de la exposición, que se llama La Postura Correcta, toda esta cosa que lo, bueno, que lo atormenta y que a la vez lo impulsa, y en la cosa gestual de la obra se nota toda esta situación en la que está sumido, ¿no? Y también está el cosmos, esta cosa que siempre a los seres humanos los ha de alguna manera fascinado, que es este cosmos infinito al que se enfrenta Pozzani con esta exposición. Esto es lo que se pudo instalar aquí para hacer coherente el proyecto y la instalación. Yo tengo ahorita 90 obras aquí en un taller en la Florida, y tengo un tanto en Turba, más las que están en depósito, porque yo traje obras en exceso para poder instalarme aquí de la manera más holgada y más coherente. Entonces, no, aquí está lo que funciona dentro de la casa, para aprovechando las alturas, porque esta casa es una casa, bueno, imagínate, tú eres la capilla. Tú, para exponer aquí tenías que tener obras que se adaptaran al espacio, ¿no? Y en una capilla, para un hombre de fe, está de lo mejor. ¿Es una postura correcta? Sí, es una postura correcta. Un hombre de fe, indudablemente. Yo creo que la gente que no tiene fe no tiene asidero en este mundo, porque de qué se agarran. Esa gente que dice, yo soy ateo, a mí me parece una pendejada muy grande. ¿Qué tanto ha sido ese tiempo, esos pasos no perdidos, el andar en el tiempo? No, mira, esos procesos, lo que fueron los procesos de maduración de este discurso. Porque la madurez, cuando tú eres perseverante, cuando eres disciplinado, cuando no dejas la investigación y no te abandona la pasión por el trabajo, el resultado tiene que ser una depuración y una decantación de tu trabajo, de tu holgura, de tu libertad como creador. Entonces, de la Galería Arte Nacional ahora, hay un gran salto, porque todas esas dudas se van cohesionando al final, se van enriqueciendo, como te decía, por la perseverancia, por la entrega, por el trabajo, por la disciplina, por la pasión que se siente por lo que uno hace. Yo no puedo estar sino trabajando. Y eso es una situación que te la digo con toda la propiedad, porque yo funciono de esa manera. Yo creo que los artistas en general que tienen una obra sólida están fundamentadas en esos principios. Pinto mucho porque, gracias a Dios, como he pintado siempre casi con la misma intensidad, pintar es el gran, no refugio, pero como el espacio necesario frente a un contingente que es la vida, que es demasiado. Entonces ahí tienes un mundo completico, extraordinario y sin límites, que son estas cosas, estas ensoñaciones y estas cosmogonías que yo, en las cuales yo me meto. Con relación a la obra, imagínate, estuve hablando de mis encuentros en el Museo Pompidou con los maestros del arte Povera, que era Mario Metz, que trabajaba con estas escalas matemáticas, que son las escalas Fibonacci. Y estuve, y entonces hablé del cosmos y del otro extremo que es la matemática, y hablé de lo gestual, y hablé yo como emisor de una realidad. Todos esos tópicos se tocan, pero es muy denso. No es para contestártelo, okay. No trivial, no es. No es trivial, ok. No. Perfecto, no, eso era lo que quería saber. Sí. No, y bueno, nada, perseverancia, trabajo, pasión, disciplina, investigación, técnica, todo eso fluye
y que ponga tu dones, si lo tienes, en función de todo eso que te digo, para que el producto sea algo que tenga un nivel, pues. Exactamente. Sí, un nivel aceptable, pues. Son casi medio siglo acompañándonos en el arte. Yo tengo un video de él montando una exposición en la Durban, cuando existía la Durban. Bueno, no, con Víctor Becerra, sí, estaban los dos ahí. No, pero antes de eso estaba la Viva México. Claro, la Viva México. Estaba la Galería Mendoza. Claro. Y estaban los salones de jóvenes artistas. Sí. Y estaban las exposiciones del Museo de Contemporáneo con Sofía. Claro. Y estaban las entrevistas en el Universal. Así es. Ya. Este sujeto me cae bien. Yo no sé cómo hace. Thank you.